desde hace ya 20 años. Mi categoría actual es 55 kilogramos. Yo me inicié fue con natación. La primera vez que hice un escenario competitivo fue en un nacional aquí en Distrito Capital, donde gané medalla de oro en libre, en la especialidad de libre. Luego conocí a otras personas o atletas con discapacidad que me hicieron la invitación a incursionar en otra disciplina. Entonces yo siempre tuve como ese concepto de que levantar pesas era para hombres. Y entonces hasta que una amiga me insistió, bueno, vamos a probar, que a la final no cuesta nada. Entonces probé y resulta que hasta el sol de hoy estoy todavía levantando pesas. En el año 2000, estando aquí entrenando, llegaron a mí tres atletas de la selección nacional queriendo hacer potencia como tal. Y de ahí me quedé con ellos, trabajando con ellos. Dentro de esas atletas estaba incorporada Nairobi Hernández. Fue muy gratificante el poder lograr de que venga de hacer nada a ser una atleta de selección nacional. De compartir eventos internacionales, hemos asistido aproximadamente más de 10 eventos internacionales. El primero fue un campeonato en Malasia, un campeonato mundial en Malasia, y allí estaba muy, muy nueva, ocupó el sexto lugar de su categoría, pero fue una experiencia muy bonita. Fue primer viaje para los dos en eventos internacionales. Yo como entrenador y ella como atleta. Mi discapacidad fue realmente adquirida cuando yo tenía 7 meses de edad. Mi mamá se encontraba en una parada y hubo un accidente, la cual nos llevó a nosotros por delante, y entonces a raíz de eso tengo discapacidad motora. Todavía ni había iniciado mis primeros pasos. Pero hubo una anécdota que, o sea, lo puedo contar ahora como una anécdota, pero antes para mí era una tragedia. En mi infancia, cuando yo oía un ruido de una moto y de un carro que pasaba lejos de la casa, o sea, pasaba por una avenida, yo salía corriendo, llorando, o sea, porque yo me arrastraba por el piso muchas veces, y entonces yo me arrastraba llorando y llorando y llorando, y a la edad de 7 años yo comencé a pensar, ajá, pero que yo salgo corriendo si yo no sé por qué le estoy teniendo miedo a estos ruidos. Después al tiempo pues que me di cuenta que era quizás aquel accidente del momento, que eso me quedó en memoria. Entonces yo por 7 años de mi vida lo fui, como que eso era proyectando en mi mente siempre. Pero que yo andar caminando, yo estoy usando una silla de ruedas o una muleta. De repente, por decir, no tengo los tacos de las muletas porque ya se desgastaron, ¿sabes? Ya eso de comúnmente hablando, ya es poco. Igual que los gauchos de la silla de rueda, la pipa, esas cosas son costosas. Y aparte de eso, pues uno como atleta, el sistema de alimentación tiene que ser de otra manera, o sea, de un sistema para un atleta de alta competencia, porque no se puede comer
todos los que uno vea. A eso añadido a la suplementación, que también es costosa. Falta conciencia sobre ese tema, culturizar a la sociedad sobre el tema, porque no toda la población usa silla de ruedas, no toda la población tiene una discapacidad. Eso me parece injusto, porque yo estaba en otros países y en comparación a una rolinera que puedo yo comprar en Colombia, ejemplo, me sale súper barato en comparación acá. O sea, cuando nosotros, por lo menos en el tema de los atletas con discapacidad, nosotros tenemos, si tenemos una competencia, por ejemplo, un panamericano, y ahí tú vas a ganar un dinero, tú ya sabes más o menos lo que estás necesitando, y tú aprovechas de, con ese dinero que te estás ganando, comprar algunas cosas, que utilice la silla de ruedas, que utilice las muletas, como en el taco, o comprar unas muletas nuevas, porque muchas veces se te parten. Entonces, es, como te digo, es aprovechar el momento también de bajar tu competencia y poder autofinanciarte esas necesidades básicas. Nosotros, más o menos como en el 2008 o 2009, algunos atletas, no todos, tuvimos un patrocinio de la CANTV. Por ejemplo, el aporte de nosotros era social. Entonces nosotros llegamos allá, ofrecíamos una exhibición. A través de esa exhibición se podían captar talentos deportivos con o sin discapacidad. Entonces animábamos a la población a hacer actividades físicas, y a personas que, como yo en su momento, estuvimos aisladas en nuestras casas sin saber qué hacer, porque no conocíamos que existía otro mundo a través del deporte, y podrían conocer otro sistema de vida. Porque sé que hay muchísimas personas con discapacidad que todavía no encuentran, como te digo, una motivación en su vida. Entonces, a través del deporte puedes generar esa motivación, generas dinero para sobrevivir, todo ese tipo de cosas. Y yo siento que hace falta visibilizar el trabajo de las personas y a personas con discapacidad y atletas con discapacidad, porque hay muchas personas que son profesionales en diferentes áreas con discapacidad y están visibilizados. Entonces, a través de ese apoyo comunicacional, nosotros podríamos conseguir unos patrocinios. Bueno, nosotros hemos estado trabajando deportivamente, hablando con la SUNY. Nosotros, los atletas con discapacidad, pues, siempre hemos estado alegres. Aparte de eso, siempre somos alegres. Y son muchas las maneras de ayudar, son muchas. Si hay algo que quieres cambiar en el mundo, ¿qué es? La discriminación, porque todos somos iguales ante Dios, y todos, para mí, todos tenemos el mismo derecho a gozar de lo que es el mundo, lo que es la vida, de las bonitas cosas de la vida, porque la vida es bonita, es única. Entonces, bueno, hay que, sería maravilloso de que todos la pudiéramos disfrutar a plenitud. Paralímpicos y olímpicos siempre solían con estar en la máxima cita de los Juegos. Para mí es una oportunidad grandiosa, porque aparte de que tienes la oportunidad de compartir con muchas personas del ámbito deportivo,
muchas culturas, siempre lo he dicho, es el sueño de todo atleta, el sueño de todo atleta, en realidad llegar hasta allá. Y que es un trabajo de 4 años, que ya tú lo ves materializado en ese momento. Es que ahí nosotros en nuestra especialidad tenemos pautados 4 o 5 eventos que son fundamentales para cumplir el ciclo. Afortunadamente 2 atletas de Venezuela pudieron hacer ese ciclo completo, que era el Campeonato Mundial de Kazajistán, que fue muy complicado por lo lejos y lo costoso. Logramos participar, el Ministerio nos dio la oportunidad y allí ellas lograron un excelente cupo. Lima fue otro de los escalones para poder llegar hasta allá. Y esos fueron los que nos permitieron que ellas tuvieran directamente. El último evento fue Dubái, que cumplía el ciclo, y ellas entraron directamente por ranking. O sea, Nairobi entró directamente por ranking. Hay 2 maneras de entrar a Juegos Paralímpicos: los 8 mejores atletas por ranking más 2 invitaciones especiales. Pero la invitación es una lotería, porque son 2 cupos para todo el mundo que en cada categoría. Esos 4 años fueron de constantes entrenamientos, de no tener vida social con tus familiares, no hay carnaval, no hay Semana Santa, ni siquiera diciembre, porque tienes un evento en enero, por decirlo, en febrero, no existe esa vida social. Entonces uno se ve limitado, pero tú siempre vas a pensar que esto va a tener, este sacrificio va a tener sus beneficios. Yo lo asumí desde los Panamericanos de Lima. Ya estando yo en la selección, ya ella sí empezó a entrenar con mi plan de entrenamiento y nos fue mucho mejor. Tuvimos un 8º lugar en diploma paralímpico, mejoró mucho su marca, estuvo muy estancada entre 85, 85, 85, 90. Ahí logró 97 kilogramos, que es su mejor registro hasta ahora, pero tiene mucho potencial de, realmente para subir en la categoría. ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí? Mucha emoción, una estrella, soy una estrella. Lo eres. Me sentí una estrella realmente, que por muchas cosas que a veces uno pasa, tú dices valió la pena el sacrificio. Sigan sus sueños, que es los sueños, es el motor que nos impulsa a hacer todo lo que queramos en nuestra vida. Nosotros estamos aquí en el mundo con un propósito, simplemente hay que descubrirlo y que simplemente las limitaciones están en nuestras mentes. Nosotros podemos hacer todo lo que queremos. Por supuesto, voy a París también. Si Dios quiere.